Estamos muy contentos nuevamente de recibir este tercer crucero en la ciudad de Arica. El puerto de Arica está preparado y nosotros esperamos que también hacemos la invitación para que la ciudad también esté preparada para la recepción de estos pasajeros, de estos tripulantes que arriban a Arica. Una ciudad preparada, ya sea en temas de negocio, infraestructura, centros de turismo, cosas de que el pasajero se sienta bien acogido en nuestra querida ciudad de Arica. Nosotros hemos dispuesto de nuestras instalaciones, incluyendo el centro turístico integral, en donde también se han establecido y me han invitado a los emprendedores a participar y se han instalado esta mañana para poder entregar sus servicios y sus productos que son de origen local, que es lo más importante, resaltar lo nuestro. También convocamos a todo lo que es, cuando se recepcionan las naves de crucero, a los artistas, a las agrupaciones de baile, de danza, y así esta mañana temprano apenas arribó el Cedar Cloud, pudimos entregarles una muestra de lo que es la cultura de la región. Y asimismo también tuvimos la oportunidad de saludar al capitán del barco esta mañana, que nos recibió con mucho gusto y tuvimos la oportunidad de hacer la entrega de un presente en la cual se destacan algunos elementos patrimoniales emblemáticos de la ciudad y de vuelta también nos entregaron un bonito recuerdo para nuestro puerto.